Hola, somos Blowfuse y estás viendo el making of del Daily Ritual. La puta que asqueroso está esto. Para este nuevo trabajo, yo me he asegurado de aportar todo lo que un bajo es posible. Y normalmente, o al menos hasta este último disco, siempre he tocado con bajos muy brillantes. Antes de empezar este disco, conseguí un Gibson G3 con el que he cambiado mi sonido. Quería también probar un poco de slap, probar diferentes cosas para hacer que, bueno, que las canciones finales estuvieran más ricas en sonidos y en diferentes formas. Víctor es diferente. Tiene una manera de crear la música diferente, tiene una manera de tocar el bajo de una manera diferente. Es muy espontáneo. Él llega, le enseñas la canción y en una toma te hace algo único, muy suyo, muy original. Tiene una manera poco convencional de tocar el bajo, porque él en realidad no era bajista. Él era guitarrista, luego fue batería y entró a la banda por rebote de bajista. Entonces, tiene una manera de estructurarse su cabeza musicalmente muy especial al grupo. Lo mejor de Víctor es que es como si él también fuese un guitarra, entonces nos compenetramos muy bien. Tocamos el mismo strumming a la vez, tocamos la misma estructura a la vez. La grabación fue divertida, pero la verdad sea decir, cuando entras en un estudio habiendo dormido muy poco las semanas anteriores, estás todo el día cansado, se te pasa volando y al final, bueno, acabas con la faena y no sabes muy bien cómo lo has hecho. A ver, una vez que lo bebes y vomitas, luego está bueno. En fin, no sé qué decir. Gente pato. Salvo que tengo mucho sueño y me quiero ir a dormir. Pero se han puesto a hacer una barbacoa. ¿Qué? ¿De barbacoa? La barbacoa. La barbacoa. ¿Por dónde íbamos? Y mientras todo el mundo estaba en una fiesta constante, yo estaba con Arnold acabando las letras. Antes de que Arnold llegara, me pidió que no escribiera letras porque prefería que me concentrara más en componer más canciones, así que no escribí nada. Y cuando llegamos al estudio me tuve que aislar literalmente para acabar de escribirlo todo. Escribía por las mañanas y por las tardes iba al estudio y estaba con Arnold y con él revisábamos las letras y las melodías. Yo siempre he tenido un poco de desconfianza en mi voz. Nunca he estado muy contento. La verdad que yo no sé cómo cantar, nunca he aprendido a cantar. Así que esta vez intentamos indagar en lo que yo tenía y en lo que yo podía sacar. Él se focalizó en eso y entramos un poco en frecuencias extrañas y maneras de cantar que no había cantado, que no había probado jamás, y la verdad que flipé. Me empecé a hacer cosas que pensaba que jamás haría.
no nos dio tiempo de grabar la voz en Musicland. Básicamente porque teníamos 2 semanas y apenas acabamos la instrumental. Así que llamamos a un amigo, Xavi, y fuimos a M-Study. Y allí tuvimos que construir una especie de pecera, ya que en ese momento el estudio no estaba preparado del todo. Y fue una maldita gitanada, pero la verdad que cortamos totalmente la reverberación y conseguimos un sonido súper nítido. Metió en la agenda para poder grabar las voces en su estudio durante lo que iban a ser 2 semanas. En realidad fue un mes y medio. Un puto mes y medio. Estuvimos grabando durante un mes y medio cada día unas 6 horas. Había días que hacíamos una frase y espérate porque luego había que doblarla exactamente igual y nunca lo habíamos hecho eso. Y habíamos oído que los grandes grupos doblan todas las canciones, todas las líneas, así que dijimos, ah, ¿por qué no vamos a doblarla? Mala idea. Es decir, el resultado fue increíble. Outside my window I see problems. Outside a silhouette of what's about to come. Ahora sí, ¿no? Es tan guapo. Pero estaba todo el día cantando como un poseso. Fear! Now that I should care! Fear! Si lo escucháis desde la sala de control, gritando, frustrado, dando hostias en la pared, dándose hostias a sí mismo, gritando, odio el punk, odio mi vida. Me superó. Yo ya no puedo hacer esto, tío. Yo ya no puedo hacer esto. Esto, tío. Cantar normal, tío. Es que no estoy bien. Surto aquí, tío. No puedo dormir. Tengo que salir a correr a las 2 de la mañana. Oye, aquí jaja, todo el mundo se ríe. ¡Guau, Oscar, qué loco! Ah, cantas como un loco, no sé qué, jaja. No. Es una mierda. Estoy desquiciado. Me duele la cabeza cuando canto. ¡Canto así! ¡Fear! Sí, de todo el puto día. Creo que nuestro objetivo en la grabación del Daily Ritual, como bien ha dicho Oscar, era centrarnos en la voz. Y sin duda lo hemos conseguido, al menos para mí. Es lo que considero que está más redondo, más acabado y tiene más dinamismo. Y creo que Oscar ha hecho un trabajo excelente. Solo voy a decir una cosa. Oscar se ha pegado un curro que te cagas. Yo no podría haberlo hecho. Esto es lo que queríamos. Esta voz es la que nos define. Y el gran trabajo que ha hecho Oscar aquí es demoníaco, ¿cómo puedes estar? Tiene la voz 6 horas al día, 7 horas al día, sin parar, hasta que sale como quieres. Pues da el resultado algo de lo que estás orgulloso. Porque es que suena de puta madre. Y hay poco más que decir. No podemos hacer esto. Menudo infierno. Los videoclips son una parte esencial del grupo. Vale. Gira.